I aquesta tarda compartiran taula i pensament amb el senyor Josep Seguí, la senyora Carme Freixa, el doctor Sebastián Gallardo, el senyor Jordi Canyes i el senyor Gonzalo Bernardos. Bona tarda! Bona tarda! Bona tarda, Carme, què tal, com estàs? Doctor, gràcies, senyor diputat, bona tarda. Bona tarda. Professor. Professor. Comencem el programa i recordin que ahir estàvem en directe a les 7 de la tarda. Es va produir la notícia més comentada. Vull destacar, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto. Les preguntes que fem aquesta tarda. Quines seran les conseqüències polítiques del comunicat d'ETA? ETA s'ha acabat definitivament? Perquè hi ha gent que diu que és mentida. Per què hi ha gent que no li agrada aquest comunicat? Me'n vaig amb aquesta part. Dic perquè tenim la suficient llibertat per parlar clar en aquest programa. Començo per la Carme Freixa, per la dona de la taula. Pues que per què hi ha gent que no li agrada? Home, perquè hi ha gent que té negocis i ha fet els seus grans negocis a través de la por de moltes persones demòcrates, del PP, i més companys del seu partit, clar, del PP, del PSOE, de qualsevol partit democràtic, que sabien que ell o la seva família podien morir qualsevol dia. I hi ha un senyor, com el senyor Mayor Oreja, i tota la seva família, i està documentat amb un acte judicial, que aquest senyor ha estat i ha participat de moltíssimes empreses de seguretat. I ja no parlarem, perquè no és el dia ni toca, de com aquesta gent que s'ha dedicat a salvar i a protegir la vida de molta gent ha cobrat uns sous de misèria, mentre que en el govern del País Basc, a les empreses de seguretat els estava pagant 6.000 euros per cada persona de seguretat, per cada escolta. Llavors, és lògic, la caverna mediàtica que representa tot aquest sector que ha viscut d'aquesta por de les persones democràtiques, doncs estarà d'aquí al 20 de novembre, estarem sentint de coses. Bueno, en fi, terrorífic serà. Estava parlant la Carme Freixa i aquí al meu costat tenia el senyor Canyes que feia uns sorolls. Però un moment, ara Carme Freixa, un moment, Carme. Ara escoltem el senyor Canyes. He escuchado tu intervención en silencio, pero con un profundo asco. Y diré por qué. Porque que tú, el análisis que hagas de la gente que desconfía de un comunicado de una banda terrorista que lleva 43 años asesinando españoles, 829. Y que lo hace desde un análisis de un documento que presenta serias dudas acerca del planteamiento que parece que hace y que algunos quieren vendernos. Digas que esas personas lo hacen porque viven del negocio de la muerte, a mí me parece, aparte de obsceno, repugnante. Mira, Mayor Oreja, del cual yo no comparto muchas cosas, Mayor Oreja tiene una historia personal muy dura. Mayor Oreja tiene una foto muy famosa con los miembros de UCD, donde todos menos él fueron asesinados. Asesinados por alguien que a ti supongo que te tiene que parecer una gente formidable, unos luchadores por la democracia y por la libertad del País Vasco. Mira, este comunicado de la banda terrorista ETA está lleno de eufemismos. Primero habla del cese definitivo de la actividad armada. Bueno, ni es cese definitivo, porque el cese definitivo significaría la disolución de la banda y la entrega de las armas. Eso no es así. Ni es de actividad armada, porque es actividad terrorista. Cuando una organización terrorista quiere finalizar su política del miedo, del terror, del asesinato, porque quien ha vivido con miedo no son los terroristas ni sus cómplices políticos, sino los ciudadanos demócratas y los ciudadanos de bien en este país, que son los que han muerto. ¿Y? Los que han muerto. ¿He dicho lo contrario? Los que han muerto. Entonces, que tú, en tu análisis, signifiques exclusivamente que una pretendida caverna mediática, que una gente que ha vivido de los servicios de escolta de personas que eran asesinadas, y no hayas puesto el objetivo en
unos partidos políticos que han capitalizado el terror y el asesinato en el País Vasco. De una fuerza política que ahora quiere capitalizar el fracaso y la derrota de ETA por parte de la justicia española, de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, de la firmeza democrática de nuestra democracia y de la actitud valiente de las víctimas y generosa. Tú pongas el acento ante esto. Es que no estaba preguntando una mera eso. Anécdota, a mí me parece que más... Pero es que no me estaban preguntando eso. Háztelo mirar. Pues háztelo mirar tú también, mirar, que eres de la teoría háztelo, de la conspiranoia. Háztelo, no, perdona, yo no hablo de la teoría de conspiración. Estás haciendo la teoría de la conspiranoia. Yo lo que digo, favor, lo que digo está es que este comunicado... Las empresas de lo que está documentado en un acta es que Bildu es Batasuna y que Batasuna es ETA. Eso por supuesto. Claro, claro. Eso sí. Y que los que salen ahora por la televisión diciendo que es el primer paso para la solución del conflicto son el conflicto. Claro. Porque el único conflicto que había en el País Vasco es que había... Oye, tú la historia del Sinn Féin no te la sabes, ¿verdad? No, yo me... Pasaron 10 años desde el comunicado de acabar la lucha armada. Oye, por favor, ¿por qué siempre tienes que interrumpir cuando los demás hablan? Te repito. Porque además has puesto palabras en mi boca que yo no he dicho. Te he escuchado a ti con respeto. No, pero tú has puesto palabras en mi boca que no me... ¿Puedes dejar terminar la reflexión? Un momento, acabe, señor Cañas. ¿Me puedes dejar? Gracias. Acabe, que tengo demandada la palabra. Lo que quiero decir es que aquellos que están intentando capitalizar el fracaso y la derrota de ETA son los mismos que han apoyado como brazo político a una organización terrorista que ha provocado que más de 300.000 vascos tengan que abandonar su comunidad, que ha provocado 829 muertos, que ha provocado innumerables miles de heridos, que ha matado en Cataluña a más de 50 catalanes. ¿Qué? Si nadie está negando Perfecto. Todo eso. Entonces, ante eso hay un comunicado de esta banda terrorista, que no es nuevo, solo es nuevo porque dice definitivo, pero nada más, que sigue un guión, que es el guión de Anoeta, perfectamente diseñado y que tiene una estrategia política para permitir a la izquierda abertzale poder participar de las instituciones democráticas. Entonces, como hay algunos elementos... Pues bienvenida que dice, sea esta perdona, estrategia si se acaban pero perdona, las muertes pero si yo y los estoy, asesinatos. Yo no he dicho que este, a ver si que este somos comunicado, capaces de pensar. No he dicho que este comunicado sea totalmente negativo. Lo que digo pero es bueno, que lo los ciudadanos, acabe, señora, los ciudadanos deben de saber que no es el fin de ETA. Claro, no lo claro. es. No, yo creo porque que de lo que se trata es de que gane la democracia. Que gane la democracia. Bien, señores, avancemos en el debate, sisplau, avancemos en el debate y anem a... Bé, cadascú té y fa la seva reflexió a partir dels seus documents y es no, molt respectable. No, pero están los que tienen la persona bueno, de la verdad. Señor Cañas. Todos aquellos que no comparten lo que ellos dicen, ya que se alegran de que bueno, esta exista. Señor Cañas. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente que sale... Esta gente que tú dices... Esta gente que tú dices es la gente que tenía que mirar debajo del coche, ¿sabes? Y la que iba con escolta. Porque los que alegran tanto no iban por escolta. Y me parece que la gente que está despotricando, como ya hicieron con la tregua del 2006, que hicieron exactamente lo mismo. Y el Partido Popular y toda esta gente mediática y toda esta maquinaria que tienen, que se vayan callando ya. Porque esta es la noticia que estábamos esperando. Y señores, lo siento mucho, está Rubalcaba en el Ministerio del Interior, o ha estado durante 4 años, y el señor Zapatero en la presidencia. Y si, a quien le pique, lo siento mucho, pero que se vaya fastidiando. Pero esto es una victoria de todos. Y este señor de la barbita, que no sé cómo se llama... La barbita no, de la barba, es una barba. Perdóneme, yo no le quiero faltar el respeto, es que pues no lo conozco, ni me interesa. Usted piensa en toda la gente que ha sufrido, simplemente. Claro que pienso en ellos, y toda la que va a dejar de sufrir a partir de ahora. Y dejen de ponerle piedras a las ruedas del carro, que ya piedras. Está bien. Las piedras, los que defienden a las víctimas son los que ponen palos a las ruedas. Yo hubiera deseado que esto hubiera pasado después del 20N, ¿eh? Y lo siento mucho, pero estoy muy enfadada. A mí el 20N me da igual, perdón. A la hija de Ernest Lluch, ¿vale? Y respeto a todas las víctimas del terrorismo. Pero que no vengan diciendo que tengan que... ¿Qué pasa? ¿Que hace falta una foto con las armas? No, señor. ¿Ah, no? Ya está bien. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿No hace falta, no, no hace falta entregar las armas cuando uno se disuelve? Me alegro de que no haya más atentados. Me alegro de que no haya más muertos. Me alegraré en su momento cuando sea la disolución de ETA definitiva, si es que la hay. Me alegro, o me alegraré cuando entreguen las armas. Me alegro muchísimo del trabajo que los juzgados, fiscales y fuerzas armadas han hecho hasta ahora y me alegro mucho más porque por fin van a poder dedicarse a su trabajo sin tener miedo a la bomba debajo del coche. ¿Y la Baader-Meinhof o las Brigadas Rojas? ¿Por qué? Porque allò eran a organizaciones terroristas sin el suport de prácticamente cap poble significativo. Y tan la IRA. Bueno, la IRA va a tindre... Perdona, la diferencia. Va a tindre molt més suport que ETA. Perdona, que m'has entès malament. Una cosa, la Baader-Meinhof
y las Brigadas Rojas, vale. Y una otra es Ira y ETA. Ah, vale, vale, vale. Más entes, más sí, la menos. Vale. Parla i esteu parlant de la filla d'Ernest Lluch, 11 anys després de l'assassinat del seu pare, diu que les víctimes han de ser generoses i que no han de tenir cap paper en el procés de pau, perquè sense el cap fred no es poden prendre decisions. Aquesta frase, doctor, m'imagino que a vostè... M'encanta. I a vostè, senyor Cañas? Però és que les víctimes... No. Carmen, sisplau. Sisplau, eh? Eres una persona que se mueve desde el prejuicio más ignorante. Bueno, déjeme. Las víctimas llevan toda la vida siendo generosas. Y supongo y espero que lo seguirán siendo. Pero no es ninguna novedad, ¿eh? Las víctimas han sido muy generosas y muy pacientes, muy responsables y muy dignas. No les va a hacer dignas, ni responsables, ni generosas la actitud de ETA, ¿eh? Sino la suya propia, la que llevan demostrando durante muchos años, confiando en el Estado de Derecho, ¿eh? Y no tomando la justicia por su mano. Pero, Cañas, nadie está diciendo lo contrario de eso. Pero, absolutamente que, pero, nadie. Pero también hay, lo también único hay que hay que hacer no. es intentar no darle argumentos pero, a esos terroristas en argúmenos para que vuelvan a coger otra vez la pistola y se líen. Estamos, no si, dar si, argumentos, si está claro, no, no perdonar. Pero a ver, los argumentos para ETA no se los tiene uno de proporcionar, los coge sola. Bueno, decir, pero tú sabes que no, asesinos hay en todos sitios y en todas horas. Evidentemente, yo lo que quiero decir cuando... O sea, yo no sé lo que piensa el PP, bueno, lo ha dicho Mariano Rajoy. Ciudadanos se alegra de este comunicado de ETA, claro, y se alegró en su momento del que hizo anunciando una tregua, aunque después fue falsa. Y se alegró en su momento cuando hizo la anterior. Y se alegró cuando después de la ETA presentó la suspensión sine die de las acciones terroristas, claro. Y estoy diciéndolo, estamos mucho mejor que antes de ayer. ¿Cómo? Pero yo lo único que digo, ¿esto es el final de ETA? Digo, no. El final de ETA se dará, el final de ETA de verdad, cuando dejará de pender sobre el conjunto de ciudadanos la espada de Damocles de la acción violenta y terrorista de un grupo armado, es cuando ETA se disuelva y entregue las armas. Pero es que es obvio. Señor Cañas, una pregunta. Es de fiar ETA, acabo. Y digo, la historia demuestra que no. ¿Lo puede ser? Ojalá. ¿Que los políticos tienen que actuar con inteligencia? Creo que lo han demostrado. A mí la intervención de ayer del presidente Zapatero me pareció magnífica. Magnífica. ¿Entonces? No, pero es que yo no dudo del presidente Zapatero ni del señor Rajoy. Yo lo que dudo és d'ETA. Va començar en el 1968, en plena dictadura franquista, i que part dels seus morts es produeixen durant la dictadura franquista, quan ETA realment podien pensar que tenia uns ideals polítics. En el moment en què comença la democràcia, estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'una banda terrorista que no accepta la democràcia i que, per tant, vol arribar, com deia ell, per altres camins, i retallant aquests camins. Però, bueno, jo volia acabar un moment. Però per avançar, és que si no, senyor Cañas. A veure, jo, discúlpame. No, el primer assassinat de ETA fue un niño de 20 meses. Ese también era una víctima, un franquista. O sea, ETA es un movimiento terrorista desde su fundación. Evidentemente tiene un concepto de lucha antifranquista, pero siempre ha sido un partido que buscaba la independencia del País Vasco. O sea, eso siempre es una decisión de hecho del PNV, una erradicación de los jóvenes del PNV que dicen que su partido es muy flojo. Es legítimo buscar la... Perdona, yo no le doy legitimidad a un grupo terrorista que mata a 50 personas. No estoy diciendo esto, ¿entiendes? Estoy diciendo que es legítimamente democrático buscar la independencia de un país. Legítimamente sí, pero no con muertos. Yo estaba recordando, no estaba Tú has dicho que la no estaba excusando el terrorismo, las muertes. Estaba recordando la historia, que es importante recordarla. ETA empieza a matar y los 829 víctimas son durante el franquismo y durante mata la democracia. Menos de 60, que son sí, muchísimas seres humanos que les por merecen supuesto, todo, pero después, perdona, más de 750, más de 750 en democracia. El titular del diario Público, la patronal propone reducir las indemnizaciones por despido. Sí. Bueno, pues yo, a ver, primero, la patronal representa a una parte que yo creo es minoritaria dentro del tejido empresarial de nuestro país. Es legítimo que hagan propuestas, pero realmente la mayoría de empresarios de este país, la mayoría de personas que tienen una empresa, no están, ni están afiliadas a la patronal, ni están representadas por lo que dicen. También es cierto que este país tiene problemas estructurales en sus tasas de desempleo. Y sería lógico y razonable que dentro de un conjunto, como bien decía el señor Bernardos, de análisis de qué pasa en nuestro modelo económico, también laboral, pues se hicieran reflexiones.
con un objetivo principal, uno, eliminar o rebajar sustancialmente la temporalidad, que es uno de los males endémicos de nuestro país. Segundo, rebajar principalmente el nivel de desempleo y garantizar o intentar garantizar una economía que sea capaz de generar empleo para dar empleo a las personas que no tienen trabajo. ¿Eso se puede hacer? Eso se tendrá que hacer. Lo ideal sería que hubiese un acuerdo entre sindicatos, patronales y gobierno para, desde la reflexión y la racionalidad, intentar entre todos adoptar pues modelos laborales que funcionan en el resto de Europa y que parece que funcionan mejor. Pero evidentemente, como bien decía el señor Bernardo, no exclusivamente en el abaratamiento del despido, o no solo, sino dentro de un paquete global que garantice que las ineficiencias de nuestro modelo laboral se ajusten. Y ese yo creo que tiene que ser, y será sin duda uno de los objetivos del próximo gobierno. Es más, el futuro de nuestro país pasa por ahí. Y eso significa pues, diálogo, comprensión, y análisis ponderado de los intereses de los ciudadanos, que son, en definitiva, tener trabajo y estable. Avui marxarem amb música, marxarem amb la música de Sergio Dalma, que actua dins d'una hora al Palau Sant Jordi, aquí a Barcelona. Les desitgem moltíssima sort. ¿Nos vas a reobrar? ¿Eh? Sí que vaig. Amb el doctor Sebastián Gallardo. ¿Quién entrará, seguro? Amb la psicòloga i periodista Carme Freixa. Amb el relativista Josep Seguí. Amb el diputat del grup Ciutadans, Jordi Cañas. Amb el professor i economista, el senyor Gonzalo Bernardos. Hem fet aquest programa amb ells i amb vostès, com sempre. I amb els nostres tècnics, també, en el dia d'avui. Ha sigut una setmana fantàstica. I la setmana que ve... més. Bon cap de setmana.